Tremendo para llegar, un esfuerzo muy grande, se comprometieron y cumplieron. Llegamos a una meta donde nadie tenía pensado que nosotros íbamos a llegar y pudimos llegar. Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo bien armado, con jerarquía, que donde nosotros nos descubriéramos nos iban a lastimar, pero siempre con la fe intacta de que podíamos dar vuelta a un resultado que, bueno, allá fue abultado y acá igual. Está triste, siempre uno cuando pierde una final siempre está triste, lo que pasa que también a su vez estamos contentos por haber llegado, que es mucho para nosotros porque nadie lo tenía en mente esto. Y lo más lindo es la gente que se está arrimando, que lo está acompañando. Y bueno, ojalá pueda seguir. Yo tengo que hablar con el presidente y la comisión para ver si puedo seguir con mi continuidad. Hasta acá estaba y ojalá pueda seguir porque estos chicos merecen que sigan juntos y si el que se acople, que se acople atrás del carro. El carro ya empezó a andar. Una tarde muy especial. Ante todo, destacar creo que el haber jugado las dos finales con los dos públicos creo que fue algo bueno. Se demostró que trabajando en conjunto con las dos instituciones se logró hacer, eso es muy bueno. Terminar esta final y que la gente no haya entrado al campo de juego, que los jugadores hayan podido festejar ellos, disfrutar de esta vuelta olímpica, es algo lindo, es mucho, muy emocionante y muy lindo. Se ganó el derecho deportivo a estar en el 2020, así que la idea es empezar mañana, ya juntarnos con el cuerpo técnico, que tenemos una reunión mañana, y empezar a diagramar el segundo semestre y empezar a trabajar para la participación del 2020. Creo que lo más importante es no habernos equivocado en el febrero de este año, cuando decidimos que Walter Dencol y Juan Cubura, acompañado por Mariano Ferro, más el profe Pacheco que estaba, se apostó a un cuerpo técnico del club, del riñón del club, que eran los que tenían la espalda para poder aguantar este cambio. Y creo que fue muy bueno. Nos demostraron con creces que despacito se trabajó bien, no se arrancó de la mejor manera, pero se fue creciendo y después con la llegada de los chicos que habían ido a préstamo a Moreno, terminamos de consolidar un equipo que ganó bien la etapa final.